Aguadillo. ¿A dónde está en Cuba? Aquí en el Tuco Amarillo, Hielo Tutu, con Dani Cortázar. Cerca, pero un poquito alejado de la afuera. Y yo creo que es una visita obligatoria si vienes a Lisboa por primera vez. Es algo que debes hacer. Aquí estamos en la estación de tren de Rocio. Vamos a comprar los tickets. Si van a viajar en tren por Portugal, saquen el ticket con tiempo. Levántense temprano. Pero no vengan a las 10 de la mañana como estamos haciendo nosotros. Después de casi una hora en el tren hasta Cinta, ya llegamos y ahora estamos en un tuk-tuk para subir a la montaña. Donde está el castillo, decidimos tomar esta opción porque ahora mismo llegó un tren entero y la fila para poder entrar a Cinta va a ser larga. Igual la fila para tomar el bus es enorme también, entonces decidimos que el tuk-tuk era la mejor opción. Bueno, me dice el guía, no sé por qué no he visto esa película, que en esta mansión se rodó la película La Novena Puerta de Robert Polanski con Johnny Depp, pero no la he visto. Me la debo, pero bueno. Es del siglo XIX esta mansión. Muy, muy bonito, parece un castillo. Aquí estamos en el Castillo de Pena. Después del tren tomamos el tuk-tuk que nos costó 8 euros por persona hasta la entrada al castillo. La entrada al castillo nos costó 14 euros y adentro hay que subir otra loma, que hay unos minibuses que te suben. Cuesta 3 euros, no está incluido en la entrada al castillo. El mismo ticket te sirve para subir y bajar hasta la entrada. Así que vayan sacando cuenta que barato, barato no es. Y hasta que al final entramos al Castillo de Pena, este palacio, porque no es un castillo, más bien es un palacio. Aquí antes había un monasterio, pero quedó destruido en el terremoto, se ha afectado prácticamente todo lo que tiene que ver con Lisboa. Nuevo rey, Fernando II, decidió construir este palacio. Este palacio tiene varios estilos, además de los colores, tiene también todo lo que identifica a Lisboa, o sea, los azulejos, y tiene un estilo arquitectónico. Principalmente el estilo que usa es el neogótico y el neoislámico y el neorrenacentista. Un poco difícil todas las cosas que tiene, pero la verdad es muy disparejo. Cada torre es diferente, cada entrada es diferente, es muy, muy, muy interesante. Si te está gustando este video, suscríbete para que no te pierdas los próximos. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más videos como este. Bueno, saliendo del castillo de Sintra, nos encontramos con un taxista que nos trajo hasta Cascais por 60 euros. Pero bueno, como somos un grupo grande, no es tan difícil pagar 60 euros por el tramo. Y es bastante lejos, son como 20 minutos. Así que nos convino
porque solamente bajar de Sintra era 5 euros por persona. Así que aquí estamos en la Boca del Diablo, en Cascais. Unos discos impresionantes, una puesta de sol. Ya aquí se acaba el continente europeo. Y para allá queda América. Hemos venido a un restaurante en la Marina que yo no hubiera venido si no hubiera sido porque nos lo recomendaron, porque normalmente estos lugares en las marinas son bastante turísticos y no son realmente el tipo de comida local, pero nos lo recomendó un portugués y entonces decidimos venir aquí. Yo les voy a enseñar cómo es la comida. Es comida portuguesa. Hay bacalao, que era lo que veníamos a comer, así que ya les demostraré. Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Y aquí están los chipirones, no sé cómo se dice. Aquí está el bacalao. Bueno, ya terminamos, solo dejamos las espinas, es lo único que quedó en los platos. Y desde la Boca del Infierno nos despedimos de Lisboa y de Portugal en general. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura.